brasileros argentinos. ¿Cómo está? Hoy tenemos un programa. Permítame que salude a los niños. Don Nicolás Gutiérrez Pavón, doña Micaela, don Iván. Muy bienvenidos a Cocineros Argentinos. Ya mismo me voy a presentar al señor Juanito Ferrara. ¡Tanto tiempo! ¡Hola, querido! Venga para acá. ¿Cómo está? ¿Tanto niño, tiempo? ¿Cómo le va? Espectacularmente bien. ¿Todo bien? El día de hoy tenemos un programa. ¡Programón! Tiene una preparación riquísima. Los chicos no te quieren comer verdura. Una buena manera, rollitos de acelga, rellenos gratinados con salsa blanca y salsa de tomate calabrese. Mira lo que es esto. Mira. Te lo voy a mostrar. Están acá adentro con salsita blanca. Suena a trabalengua, ¿no? ¿Se anima a decirlo? Rollitos de acelga, rellenos gratinados. Rollitos de acelga, rellenos gratinados. Muy bien. ¿Quedó bien? Rellenos de arroz con carne picada. Impresionante, calabrese. ¡Qué rico! Miren. ¡Qué bien, che! Vamos a cortarnos de esto. Mire. ¡Uy, uy, uy! Una suerte de caneloncito. Exactamente, sí. Calabrese. Mira. ¡Uy, qué bien! Mira. Muy bien, querido. Rellenos de carne picada, arroz, riquísimos, envueltos en salsa blanca y tomate. Un plato bien invernal. Me parece bárbaro y bien gratinado. Manténgamelo así calentito. En breve vengo. Ahora me voy, me tomo el bondi y me voy a Córdoba. ¡Vas a Córdoba! ¡Cordobesa de mi vida! ¡Rapidita, cómo está, mi querida? ¿Cómo le va? Hoy se vino con una propuesta que es sensacional. Mira, plato por menos de 15 mangos. Anda buscando el chanchito en tu casa porque hoy con los platos por menos de 15 pesos vas a ahorrar mucho dinero. Quiero que mires esta pizza de polenta. Mira, te voy a mostrar una porción. Bien pulenta. Bien míralo. Pulenta. Mira esto. ¿Ves? ¿Ves? Qué bueno que está. Está buenísima, tiene pocos ingredientes, es muy rica y sale menos de 15 pesos. Increíble. Y aparte, como estuve buscando más precios aún, hicimos por menos de 15 pesos un guisito de alitas de pollo y fideitos, riquísimo. Así que no se pierdan estas opciones porque se puede cocinar por menos de 15 pesos. ¿Eh? Ideal, genial, sensacional, rico, nutritivo, brillante, calentito, sí. Bárbaro, soberbio. Mire, no tengo más el barato. Me quiero subir arriba de la moto e irme de rumbo a Chivena. Querida, un día voy a patinar y vamos a parar incrustado allá contra el decorado. ¿Cómo está, mi vida? Muy bien, ¿usted? Muy bien, genial. ¿Bien? Sí, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué? Fruta que nos gusta tanto. Una fruta, mil opciones, mandarina. ¿Tu fruta preferida? Me encanta. Yo sé que es tu fruta preferida. Mil preparaciones con mandarina. Mil preparaciones. Empezamos a enumerar. Una torta riquísima de mandarina y almendras. Ideal para el matecito. Mucho, mucho sabor a mandarina porque usamos las mandarinas enteras con la misma cáscara. Ahora vas a ver cómo las usamos. Además de eso, calabrese, suflé de mandarina. ¡Oh, qué delicadeza, por favor! Delicado, súper aireado, muy, muy rico para así, un postrecito liviano. Y además de eso, para el café, cascaritas de mandarina con azúcar y con chocolate. Mortal, aprovechamos toda la fruta. No tirás nada, ni la cáscara del jugo, nada. Impresionante. ¿Te gustó? Muero por eso. La mandarina, usted sabe, me fascina. Sí. Pero convertida en esas delicias, mire. ¿Quiere una? Mire, por favor, ¿con chocolate? A modo de golosina. Me pongo celoso. Riquísima. Sí, sí, a Juanito también. No le des, a Juanito. Mira, no le des. Dame para una para Juanito. Mí, solo para mí. Gracias. Bueno, escúcheme, me tengo que ir para mi pieza. Vaya permiso. ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo está? Espectacular. Estos cositos, golosinas de mandarina. Quédate, por supuesto, en Cocineros Argentinos porque tenemos un programón sensacional. Yo te voy a ofrecer, por un lado, y hace mucho que no lo hacemos, unas milanesas de pescado, de merluza, rellena. Fíjate, ahí están. Suculenta, rica, fácil de hacer, nutritiva, por cierto. Pescado hecho en milanesa con un relleno de tomate, de mozzarella, de aceitunas, acompañado con unos brócolis salteados con ajito y algo de almendras. Y una salsa de manteca de hierbas, pero para pasarle el pancito. Muy, muy rico. Y aparte, por supuesto, una muy buena sopa. Una suculenta sopa de calabazas y muchísimos secretos. Una receta realmente muy fácil, muy económica, súper nutritiva. Calentita, ideal, queda cremosa, es rica, le vamos a poner hierbas, queda deliciosa y te vas a llevar una receta en el día de hoy sumamente fácil y práctica. Nosotros ya planteado entonces el programa, nos vamos a un cortecito, ¿con qué? Con que todos somos cocineros. ¡Vamos! Argentinos.
este año todos somos cocineros argentinos.